Buenas noches a todos, una semana más, estamos aquí en las cositas de George y hoy además estrenando una nueva sección con invitados, no voy a anunciar todavía más, va a ser sorpresa y bueno, primero de todo, ¿qué tal estáis llevando esta nueva normalidad que parece que está llegando? Yo me estoy hinchando a jugar, estoy aprovechando los fines de semana bastante, la verdad, y además estoy disfrutando de un montón de juegos que están empezando a aparecer en la BGG, que se van a ir, van apareciendo en las tiendas, primero internacionales y luego es muy probable que también vayan llegando aquí a España, a lo largo de los meses de junio y agosto. Es un especial que ha sacado BGG donde se puede ver todos los lanzamientos. A ver, veo por aquí caras conocidas. Jora Sensi, ¿cómo te ha quedado el Trandosano, macho? Te he estado viendo la fotografía que has subido a Instagram y la verdad que te ha quedado espectacular. Tengo unas ganas de ponerme a darle al Legión. A ver, más gente por aquí. Frenovich, Vix. Bueno, encantado de veros a todos. Creo que estaba también por aquí Sandra. Buenas, Sandra. Y bueno, vamos a empezar, cómo no, por seguir el orden tradicional con las noticias, ¿vale? Y para las noticias, pues vamos a irnos a nuestro famoso ya plató de noticias. Darme un minutito, que sabéis que esto hay que cargarlo por diferentes pasos. Vamos a ver. Compartimos. Esta vez no va a haber spoilers, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con las noticias y lo primero que os traigo es una versión de Munchkin para los más pequeños. Es el Munchkin Disney, que lo va a sacar DOP, esta editorial que ya hemos hablado bastante de ellos, Usapoli. Que lanzó anteriormente el Pato Aventuras de Munchkin, ¿vale? Que es este que tenéis aquí. Y que ahora nos va a traer precisamente este otro Munchkin con un poquito más, más relacionado con las películas tradicionales de Disney, donde nos podemos encontrar a personajes como a Elsa, como a Jafar, como a Úrsula de la Sirenita y demás. Y bueno, pues va a haber que competir con pues, como el Munchkin tradicional y al final, pues, putear a los amigos. O sea, al final todos sabemos que el Munchkin es de lo que trata. Yo el único Munchkin que tengo es el Munchkin de Marvel. Me llamó la atención y digo, bueno, si tengo que jugar alguna vez a un Munchkin, pues tiene que ser por lo menos de superhéroes y he optado por el de Marvel. Pero es que no solo queda en esto del mundo de Disney, sino que también en Estados Unidos sale un Munchkin basado en Critical Role, que es una especie de webserie, ¿vale? Una webserie de tiendas de rol donde los jugadores van a arriesgarse y traicionar a los amigos para poder llevarse un botín alcanzando el nivel 10, ¿no? Del personaje. Bueno, pues también van a sacar un Munchkin basado en esto. Más cosas que vienen así un poco friendly, ¿vale? Esto es unos rompecabezas, perdonadme que justamente tengo puesto también debajo Munchkin Disney y es que acabo de verlo como noticia dentro de la BGG y quería ponerlo ahora aquí al final. Y es que hay un Kickstarter actualmente que lo ha sacado Renegade Studios basado en las portadas míticas de algunos de sus juegos, como puede ser el Raiders of the North Sea, ¿vale? Que aquí sacó Primigenio, el Arboretum, el Overlight y el Kids on Bikes. El Kids on Bike es creo que también un juego de rol. Son puzzles al uso. Constan de unas 1000 piezas y no busquéis nada más. Hay algunos puzzles que la editorial Ravensburger sí que sacó a modo de juego y un poco de tipo escape room, que creo que ya hemos comentado aquí alguna vez en el Rincón Legacy. Pero estos simplemente son puzzles de 1000 piezas con las portadas de los juegos de Renegade Studios. Sí que incluye, ¿vale? Aquí podéis verlo, sí que va a incluir en todos los pledges esto que veis aquí, que son una serie de promos, 5 en total para los saqueadores del Reino del Norte. Y también va a sacar una promo para el Arboretum.
Y aquí veis el pledge del All-In, 65 euros por 4 puzzles. Javi Legacy estaría ya vaqueando, porque ayer los que estuvisteis en el Kickstarter Edition visteis cómo estaba flipado con una maceta y con una cosa de... No sé cómo decirlo, era como una especie de moneda con forma hexagonal, más o menos, para relajarse. La verdad que lo de la moneda le vendría bastante bien, ¿eh? Porque relajarse una tilita no estaría mal. Vale, más cosas. A ver, esto ya le va a empezar a interesar a Efren, por ejemplo, y a algunos de los que os gustan ya los juegos más duretes, en este caso de Custom Games, ¿vale? Aquellos que os gustó el Pipeline que sacó el 2019 Capstone con Ryan Courtney como autor, pues en este caso va a repetirle esta dupla editorial y autor y nos va a sacar un juego, en este caso de logística, de compra y venta. No he podido hablar tampoco con Javi todavía, pero siendo compra y venta, con lo que le gusta el comprar y vender juegos, aunque esto sea logística, seguro que le va a llamar la atención. ¿Vale? El autor comenta que la inspiración que sacó para sacar este juego es que se topó con un mercado de medianoche y en el cual no se trataba de vender ni flores ni productos agrícolas, lo usual de los juegos Eurogames, sino que en este caso se vendían condensadores de energía, materia cristalina, cosas diferentes, ¿no? Cristales, cosas raras. Y bueno, pues le ha arrastrado a sacar este juego que tiene bastante originalidad. Se enfrentan cara a cara a los jugadores para construir una infraestructura óptima, optimizar lo que es una empresa de gestión de mercancías. Aquí podéis ver el tablero, sí que puede recordar bastante a su Pipeline. Más cosas, una editorial que me gusta mucho, Cosmodron Games, y es que trae dos nuevas expansiones, en este caso la Smartphone Inc. Status Update, creo que como Maldito va a sacar el Core, entiendo que también nos traerá esta expansión, y aquí vais a ver un poquito la trasera del juego. Y básicamente agrega 4 nuevos módulos para jugar, incluido un nuevo tablero para 2-3 jugadores y un modo hardcore que hace dificultarlo bastante. Sí que era cierto que a mí me gustó personalmente este juego porque era un juego de un peso medio, no era muy complicado, con un tablero muy limpio, con una iconografía también bastante sencilla. Y bueno, pues yo estoy deseando que lo saque Maldito, porque este sí que va a entrar en la colección. Luego, esta expansión incluye también 5 miniaturas, que bueno, pues al final lo luxifica un poco, habrá que ver también el precio por el que sale, que son las 5 miniaturas que veis arriba de CEO, en diferentes colores, verde, amarillo, azul, rojo y negro. Bueno, pues no solo contentos con estos, también nos sale una nueva expansión, ¿vale? Del Aquática. Para mí, ya lo dije en su día, uno de los mejores juegos de Essen, por lo inesperado. Y que, bueno, pues además todos sabéis mi pasión por los deck buildings. Este es un deck building estéticamente precioso, con unos componentes muy bonitos, con un sistema de gestión de cartas, ya no solo de deck building, sino de gestión de cartas en el tablero inspirado en Concordia, donde vas a ir upgradeándolas. Y en este caso, pues la expansión llamada Cold Waters, Aguas Frías, veis que todavía la portada es un poco, está en progreso, el arte no es el arte final. Incluye varios módulos con componentes para agregar un quinto jugador, que es un juego hasta ahora de 4 jugadores, una nueva ubicación y va a incluir también cartas de nuevas criaturas oceánicas. Además, creo que va a sacar un mecanismo alternativo que va a reemplazar algunas cosas del juego base. Todavía no han dado muchas más informaciones, pero en principio van por ahí los tiros. Vale, cosas nuevas de Pandasaurus Games, que saca un par de cositas, os traigo. Justo esta semana he subido a Instagram las fotos de este juego, Race to Control Every Angle, ¿vale? Está basado, bueno, la iconografía en la tecla control del ordenador.
Y en este caso, los jugadores intentarán dominar un cubo arrastrándose sobre él con sus ladrillos de colores, preferiblemente cubriendo los ladrillos de otros jugadores en el camino. A mí me recuerda un poco al pueblo. No sé si alguno de vosotros lo habéis jugado, es un juego antiguo de la editorial alemana Ravensburger, pero me recuerda un poco eso de tener que ir tapando, cubriendo los ladrillos de otros jugadores y demás. Comienzas con un cubo de 3x3x3 y cada vez se va dificultando y hay que ir tapando los agujeros del cubo de los diferentes jugadores. Aquí os voy a poner una imagen, aquí lo veis, vais metiendo las barritas y moviendo y colocando nuevos cubos. Juego de, no de destreza, pero sí un juego tipo puzzle, tipo abstracto, que sus componentes, la verdad, que bueno, llaman mucho la atención. Así que habrá que estar pendiente a ver qué más hay detrás de este juego. Javi seguro que le va a echar el ojo. Vale. Esperar un momento porque este es el juego de Sonora, ¿vale? Sonora. Me ha aparecido directamente la imagen del tablero. ¿Qué es Sonora? Pues es un juego de 1 a 4 jugadores de 30 a 45 minutos de duración para más de 10 años. Está diseñado por Rob Newton y... bueno, pues los que conozcáis un poco de geografía de los Estados Unidos y México y demás, pues sabéis que Sonora es un desierto. Entonces, nos comentan aquí en la descripción del juego que hemos entrado en el desierto de Sonora, un lugar de gran belleza, y las puertas de sol son de color tecnicolor y asoman sobre las vistas que revelan profundos cañones. Todo muy onírico, ¿vale? Los jugadores van a tener que colocar discos de madera en un tablero de juego representativo de diferentes paisajes. Cada área abarca un juego único, diferente, por lo que se requiere un objetivo hábil para jugar en cada una de las regiones. Va a haber diferentes partes o diferentes tableros, o sea que no solamente, como veis, está partido en cuatro, y va a haber diferentes minijuegos, por decirlo así, ¿vale? Y al final es un juego de fliqueo. Se va a tener que golpear estos discos y bueno, tampoco aporta mucho más la descripción, así que habrá que seguir viendo qué más cosas nos muestra. Vamos a quitar la imagen esta para que podáis ver la portada de este Sonora. Vale, más cosas. Bueno, pues ya sabéis, los que visteis ahí el Kickstarter Edition, Terraforming Mars Big Box, a un módico precio de $99. Ha salido ayer por Kickstarter. La verdad que es espectacular lo que nos traen. Sí que es cierto que el precio es un poquito elevado, que va a tener bastantes addons además, como puede ser el vehículo de primer jugador, el rover Mars. Y bueno, pues se va a incluir también fundas para cartas. Cree que más había naves de la expansión y bueno, la verdad que pinta muy buena. Yo al Kickstarter no voy a entrar, lo va a traer maldito. Tiene un prepedido ya abierto en su página web, donde va a mantener el precio de Kickstarter. Luego en retail va a salir por un precio de 135 euros, así que si estáis interesados porque os gusta mucho el juego, sí que os recomiendo que hagáis el prepedido en la página web de Maldito Games. Vale, y seguimos un poco con Maldito y en este caso con Feuerland, su partner. Y es que en colaboración también con Capstone Games, el señor V. Rosenberg, que está últimamente, que no para de sacar juegos, pero al final no para de sacar lo mismo, nos trae este New York Zoo, ¿vale? Que es otro puzzle. Esperemos que esta vez le haya salido mejor que su trilogía de los puzzles, porque a mí el Password sí que me gustó, pero luego esa trilogía pues no me acabo de convencer. Y a mí me recuerda así un poco, no sé a vosotros, pero a mí así a simple vista me recuerda a un Oso Park, pero totalmente además. Es de 1 a 5 jugadores, 30 a 60 minutos de duración, para más de 10 años, el peso todavía no viene indicado. Y bueno,
pues es un juego que parece ser que es bastante sencillo, vuelve a repetir con un juego bastante amigable y familiar y que solo tiene dos opciones de turno. Romper una nueva caja o límite donde están encerrados los animales o ganar nuevos animales para poblar nuevas zonas. Lo único que, bueno, parece ser que hay que cronometrar bastante bien el tempo de la partida porque hay que conseguir el mayor número de crías de animales y para ello hay que ir mejorando el terreno. Imagino que, claro, en un tiempo limitado porque el tablero tampoco es muy grande. Sí que es cierto que trae bastantes tiles, ¿vale? Hay como 45 piezas y luego trae, creo que son 126 tokens de animales de madera. Algunos muy llamativos, como por ejemplo los pingüinos y los flamencos, pero yo creo que es un oso par ligerito, ¿vale? Tiene modo solitario también. Así que bueno, no creo que tarde mucho en llegar. Sé que lo trae eso maldito. Está ya en su página web. Así que estados un poco atentos a la página porque este es muy probable que ahora en este verano aparezca por aquí. Vale, seguimos con cosas para culos duros. Y es que la editorial Spielworks ha sacado un nuevo juego que se llama The Coast o The Cost, ¿vale? Es un juego de mesa económico que coloca a los jugadores en un papel de una compañía cuyo interés está en la industria del asbesto. Un tema muy, muy peculiar, ya que, bueno, pues todo el tema de los asbestos, bueno, pues son temas peculiares en cuanto a que está en su día funcionaban muy bien, pero ahora creo recordar que estaban prohibidos o por lo menos lleva una legislación muy peculiar. Vale, pues van a competir los jugadores para hacer su fortuna concentrándose o diversificándose en los diferentes aspectos de esta industria, como la minería, el refinado y el transporte marítimo. El juego se va a jugar en 4 rondas, pero puede terminar antes de tiempo debido a las normativas de salud y seguridad que encierra esta industria. ¿Veis? Es un poco lo que os comentaba. En cada ronda los jugadores comienzan sus turnos seleccionando un país en el que ejecutar sus acciones y esta selección desencadena un evento dentro de este país. Además hay que tener un efecto dentro de la economía de dicho país, ¿vale? Bueno, pues la verdad que yo Spielbus no es una editorial que me llame especialmente. Javi sí que es un más amante de los juegos de Spielbus. Y bueno, pues aquí lo traigo para todos aquellos que os guste la editorial. No marca todavía dureza. Bueno, le dan. No es que no marque como tal, está un poco como en interrogaciones, una dureza de 4. Sí que Spielberg suele tener juegos de bastante duretes. Y bueno, el diseñador es Armando Canales. Vamos a ver qué ha hecho este hombre, porque a mí personalmente no me suena. Y es que, en principio, creo que este va a ser su primer juego. Porque no tengo nada de información en la BGG sobre él. Pues aquí lo traigo sobre la industria del asbesto. Más cosas nuevas y más colaboraciones nuevas. Y es que esto para mí creo que es una noticia bastante buena. Y es que Bicycle, la famosa fábrica de cartas, pues se ha metido en los mundos de los juegos de mesa y nos trae este juego de estrategia ligero, que así lo define, y es que claro, tiene un peso por lo que estoy viendo aquí en la BGG de 1, espero que esto también sea un poco provisional, porque es que ligereza de 1 es que ni el strike. Es un juego de 3 a 6 jugadores, 20-45 minutos de duración y de más de 10 años. Estéticamente es brutal. Bicycle suele cuidar mucho sus naipes y la estética que saca en sus barajas. Por lo que estoy totalmente seguro que la calidad de las cartas de este juego va a ser brutal. El diseñador es Rap Rosario. Vamos a ver también si ha hecho algo este hombre. A mí tampoco me suena, pues no. Va a ser también su primer juego. Y el artista es Andrew Hutchinson, ¿vale? En este caso, el juego trata de dirigir
una manada de lobos mientras se va reclamando territorios, se busca comida y se cazan presas. O sea, al final te va a llevar a ser el alfa de la manada. Después de la búsqueda exitosa, puedes estar en conflicto con otra manada y si esto sucede, tendrá que decidirse quién quiere correr el riesgo de lesionarse luchando por conservar la comida para su propia manada, ¿vale? En el alfa, los jugadores van a controlar, como os he comentado, una manada de lobos y, va a haber una serie de etapas en el juego, que va a ser la primera etapa, que es la Stalk, que vas a tener que enviar a tus lobos a cazar por las diferentes zonas. Una segunda etapa que se denomina Chase, que vas a tirar los dados por cada región para determinar el éxito de la caza. Todo muy sencillo, parece. A continuación, la etapa de resolución, donde se entra en conflicto y se tiene que decidir si se va a luchar o a compartir la comida con otros clanes o otras manadas de lobos dentro de esa región. Y por último, la etapa avanzada, donde hay que mover al lobo tras la pista de nueva comida y vas a tener que asegurar un poco la cantidad de comida a la que vas a acceder en la próxima búsqueda. Bueno, al final de 5 semanas, que son 5 rondas, la manada con más recursos, al final, más comida, pues va a ser la que va a ganar. Aquí lo veis, la verdad que estéticamente es un espectáculo. Me ha gustado sobre todo eso, la colaboración o que Bicycle se meta en el mundo de los juegos de mesa, pero sí que es cierto que parece un juego muy, muy ligerito. Mira, aquí lo podéis ver. Y viene uno de los juegos que más me llaman la atención y es el Fort, ¿vale? El diseñador es Grant Roddick. Este sí que tiene juegos anteriores y uno de los más conocidos, por decirlo así, es el Cry Havoc, que sí que es un juego que tampoco ha tenido muchos laureles, ¿no? Tampoco ha sido muy vitoreado, sino que todo lo contrario, ha aparecido en bastantes hilos de venta. Pero no creo que sea un mal juego, simplemente es que entra mucho en el mismo rango y en el mismo nicho que el Blood Rage y todos sabemos que el Blood Rage salió antes. En este caso, la mecánica del juego es deck building, o por lo menos eso nos indica. Muchas veces se indican, sobre todo aquí en la BGG, muchos deck building que luego no acaban siéndolo. Yo quiero pensar que sí, porque la estética me flipa, es de Kyle Ferrin, diseñador artístico de juegos como Root, juegos como el Bast. Y bueno, pues aquí veis la portada, que es un auténtico espectáculo. Es de 2 a 4 jugadores, de 20 a 40 minutos de duración, no hay peso. Y bueno, pues deciros que es un juego en el cual vamos a ser niños y como muchos niños lo que queremos es hacer crecer nuestro círculo de amigos, ¿vale? Tenemos que intentar que bueno, que crezca y que además podemos hacer cosas como recolectar pizza, conseguir juguetes, construir un fuerte. ¿Quién no ha querido construir en su infancia o quién no ha construido un fuerte? Yo era todos los veranos era mi mayor pasión. Coger a los amigos, coger las toallas de la piscina, buscar palos y construir un fuerte. Por eso os digo que este juego me llama muchísimo. Pues al hacer todas estas cosas vas a ir obteniendo puntos de victoria y al final del juego el jugador con más puntos, pues gana. Novedad. Tus cartas no solo te van a permitir realizar acciones en tu propio turno, sino que también te va a permitir hacer cosas en el turno de los contrarios. Esto me gusta. Me gusta, ¿por qué? Porque te va a dar interacción y te va a meterte dentro de la partida de manera continua. Por mucho que a veces los diferentes turnos o el entreturno se puede hacer pesado, en este caso, como vas a estar pendiente de ver lo que hacen los demás jugadores y entrar, bueno, pues al final creo que va a beneficiar bastante la mecánica del juego. Hay que tener cuidado porque el mazo que vas construyendo se puede comenzar a perder. Puedes empezar a perder cartas si no las vas usando. Entonces,
Hay que, como dice aquí el autor, hay que jugar con tus amigos para no perderlos. Y tienes que intentar dar a conocer por qué es importante que pasen tiempo contigo. Bueno, pues aquí tenéis un poquito la estética. Esto es un proto. La imagen está de un proto. Todavía no está muy desarrollado. Pero aquí veis en grande la maravillosa mano de Kyle Ferrin, que bueno, te puede gustar o no, pero indiferente desde luego no te va a dejar. Vale, y pasamos a las noticias españolas. Esta semana muy poquito. Simplemente decir que Asmodee va a traer el Unlock the Escape Game de Star Wars. Imagino que ya casi todos o todos conoceréis esta franquicia de juegos tipo Escape Room. En este caso no hay que romper cosas como en el Exit y demás, sino que se juega todo con mazos de cartas. Y este está basado en la grandiosa, maravillosa y única franquicia de Star Wars. Así que, bueno, pues como no puede ser de otra manera, voy a desdecirme. Juré en su día que no iba a comprar más Unlock, porque me parece que está el mercado un poquito ya hasta arriba. Pero, bueno, hay que desdecirse de vez en cuando, ¿no? Aunque soy fiel a mis principios, pero Star Wars está por encima y el bien y el mal. Así que estoy dentro de esta maravilla. Mirar qué arte de cartas y bueno, pues deseando que salga. Para darle. Bueno, no sé, a ver, comentarme un poquito antes de pasar con la sorpresa, que los tengo aquí ya expectantes. Comentarme un poquito, porque sabéis que mientras tengo la pantalla en grande no puedo ver. Dice, me flipa el formato George, muy crack, ganazas de este Unlock. O sea, ¿qué? Bueno, Asensi, Jordi, ya sé que a ti te flipa Star Wars. O sea, para ti, para mí, una piedra pintada con la cara de Darth Vader es motivo de gastarse 30, 40 euros, si hace falta. O sea, que no hay ningún... Dice aquí José Lu García, mejor que los Exit. Bueno, diferentes. Son experiencias diferentes, porque además los Unlock, al ser todo cartas, no tener que cortar ni... Los puedes guardar y con el tiempo volver a rejugarlo si no te acuerdas. Bueno, no sé. Dice aquí, se parece al Rutsi, es el mismo diseñador. Asensi, el tema del amianto es que cuando se descubrió su uso... Mira, aquí nos arroja un poco de... El tema del amianto es que cuando se descubrió su uso industrial se usó de él sin saber exactamente sus consecuencias, dado que era un aislante barato, pa. Pues eso, a los que os guste este tema tan apasionante del amianto, os invito a probar lo nuevo de Spiel Wars. Vale, y ahora sin más dilación, quiero inaugurar esta nueva sección. Vale, es una sección que todavía no había llegado a las cositas de George, y es que tenemos invitados, señores. Vamos a ver. ¡Ay! Si es que no se puede estar a tantas ventanas. Tengo que hacer algo, porque si no me va a dar algo con tanta historia. A ver si puedo crear el banner. Ahora sí, pues la sección nueva es el invitado de la semana, y esta semana voy a traer a dos chicos aficionados a los juegos de mesa que no solamente se han centrado en decir saco un canal, sino que han desarrollado una comunidad espectacular que tiene hasta tienda y hacen cosas chulísimas de luxificación de lo que nos gusta en este programa. Así que voy a dar paso a los chicos de Guerra de Juegos. Muy buenas, chicos, ¿qué tal estamos? A ver, buenas. Que os mute, que os tenía muteados. Hola. Buenas. Bueno, pues nada, yo quería saber un poco cómo os fue llevando unas cosas a otras. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Qué fue antes, la tienda o el canal? Contarme un poquito.
Fue el canal primero, eso sí, que empezamos un canal así, vimos toda la comunidad esta de esto, de Pues a ver, nosotros veíamos YouTube y con el tema este podcast. de que jugamos juegos, pues dijimos, hey, ¿por qué no probamos? Porque la cámara, compré yo una cámara hace mucho tiempo y era como, pues vamos a darle uso. Él sabe editar un poco y dijo, venga, Sí, va. y No, pues probamos es eso de que... hacer los vídeos y nada, de eso ya surgió más adelante lo de la tienda de Muy hecho. bien. Muy bien editados, además los vídeos. Ahora vamos a enseñar las diferentes partes de vuestra comunidad. Y bueno, no he dicho nada, yo soy Mari y Sandy. Ahora mismo os voy a enseñar todo lo que tienen quedado estos chicos para que podáis también participar. Sabéis que aquí nos gusta además recomendar canales, tiendas y cosas que merecen la pena y la verdad que su comunidad merece mucho la pena. ¿Os parece que compartamos la pantalla y vais explicando un poquito según voy pasando la comunidad vuestra? Claro. Vale. Venga, pues vamos a compartir. Vale. Bueno, pues creo que aquí ya estamos viendo. Corregirme si no es así. La página de inicio, sí, de la web. Esta es la página web, ¿veis? Una página web chulísima con animación. Aquí aparecen Mari y Sandy y bueno, pues tenéis aquí al principio del todo una invitación, ¿no? De llegada a la página web. Por favor, continuar vosotros. Os dejo, estáis Sí. en vuestra casa. Sí. Bueno, es que claro, como lo vemos pequeño, al principio está la tienda, ¿no? Bueno, explicando un poco Es lo que como un la. pequeño resumen de lo que te vas a Sí. encontrar por la web. Pues primero hemos puesto, pues eso, la tienda, unos pocos productos que no están todos ahí. Muy chulos, por cierto, ¿eh? Este contador de vidas de Starring es espectacular porque es que los disquitos que tenéis dentro, los engranajes, son los logotipos de cada facción, ¿no? Las Claro. insignias. Sí. Y pues nada, luego bajas y pues eso, un poco más explicado ahí, pues eso, ¿qué te puedes encontrar? Pues Claro, y luego los contadores, vídeos. tal, los Zona vídeos. tiene accesos directos, ¿eh? Es decir, si aquí ahora mismo dices, bueno, pues a Sí. mí lo que más me interesa es el portacartas, pues pulsas y te va a llevar directamente al portacartas. Sí, que de momento solo hay dos, o sea, de momento no tenemos mucho de todo. Sí, eso es lo Bueno, que menos pasa por con poco a que poco. hemos tenido la web en marcha con lo de los productos hace ya desde el año pasado y Pero en noviembre fue sí, diciembre. y hemos ido así a cuentagotas poniendo cosas, nos ha costado mucho. Piano, 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 pero escucha, lo que tenéis está muy chulo, ¿eh? Yo, por ejemplo, este portacartas híbrido de madera y metacrilato me parece brutal Así. porque al ser esto transparente vas a poder ver toda la parte de la carta, porque hay algunas cartas que incluso en la parte de abajo pues puede aparecer algo de información que en uno de M solo nos la vamos a perder. Entonces, Claro. me parece muy buena idea. Bueno, más cosas, vídeos. Tenéis vídeos que esto imagino que os enlaza directamente con vuestro canal de YouTube. Sí, bueno, si pinchas ahí, bueno, es que como eso lo vamos toqueteando y así, creo que Ajá. está lo de unboxing, primeras impresiones, veredicto final, no sé si está puesto también lo de debates. Sí, Y eso debate te sobre lleva juegos de a, mesa. sí, te lleva dentro de la misma página web a la página donde tenemos todos los vídeos de esa sección. Ah, mira, vamos a Y pincharlo. puedes ver los vídeos ahí. Ah, perfecto. Y aquí sí que ya enlaza con. Los puedes ver ahí directamente. Sí, están insertados. Sí, está. Bueno, pero que me refiero, pero que sí que enlaza ya con lo que es vuestro canal de YouTube Sí, como sí, tal. sí, Que sí, lo sí, tenéis sí. cruzado, eso es, vale. Pues mira, además, una cosa que me gusta mucho es que yo soy muy de debates y creo que es muy, muy original Gusta que mucho. tratéis, Sí. que tratéis estos temas, porque en la comunidad de YouTube tampoco hay mucho debate como tal. Sí que recuerdo ahora mismo, así pensándolo rápido, Júpiter Juegos, que estrenó un nuevo canal. Sí que tiene un pequeño debate de vez en cuando sobre juegos fillers o sobre el Carcassonne y el Agrícola y cosas así, ¿no? Y creo que es una muy buena idea lo de crear debate de vez en cuando sobre determinadas temáticas. ¿Cuántos vídeos tenéis ya alojados? ¿Cuántos tenéis creados? Porque he visto unos cuantos, ¿42? ¿eh? Sí, creo que 42 o ¿O así. 43? No sé. ¿41, 42, 43? Como estamos aquí, vamos a verlo en un momento. Mira, aquí lo podéis ver. Esto es su canal de YouTube, ¿vale? Guerra de Juegos. Empecé a comentar hace un año, ¿no? Por lo que veo aquí, que es el Sí, vídeo el de año pasado. presentación.
Y luego, bueno, pues aquí podéis ver desde, pues un poco los que estéis familiarizados con YouTube, pues todas sus listas de reproducción creadas, ¿vale? Desde las primeras impresiones de los juegos, las partidas. ¿Le dais al póker o qué? A juegos con cartas de póker. Antes bastante, sí. Todo empezó en el póker, ¿no? Si nos tenemos que remontar. Fíjate que a mí me pasó, con esta afición me ha pasado una cosa muy peculiar. Y es que yo odiaba los juegos de cartas. Ni jugaba al mus, ni al póker, ni al tute, ni nada. O sea, le tenía una manía brutal. Y fue descubrir esto por medio de unos amigos alemanes y me cambió la vida totalmente. Yo justo además ahí salía de una lesión deportiva y pasé de estar en el hoyo totalmente por el tema de la lesión a descubrir esta nueva afición que, vamos, que me ha dado la vida y que no la cambio ahora mismo por nada. Y fíjate lo que son las cosas. Mira, lo está diciendo aquí Jorasensi, dice, hostias, Dios, tú anticartones. Pues sí, sí, tío, no jugaba nada a juego de cartas y ahora es con lo más familiarizado que estoy. O sea, todo lo que sea cartas, yo por lo menos tengo que probarlo. Los de building y los juegos de uno contra otro, o sea, yo todo lo que tenga cartitas me llama mucho. Bueno, y hablando un poco de gustos, ¿qué es lo que más os gusta? ¿Qué juegos, qué temática de juegos? Pues a ver, yo personalmente, más que temática, me gustan los juegos, para que no se malinterprete, me gustan los juegos sobre todo pequeños, pero porque los podemos sacar en cualquier momento con cualquier persona, porque es que nuestros amigos no son jugones. Claro. De hecho, muchos ni saben que tenemos el canal de juegos. Y los que lo saben, ni ven los vídeos, porque no les interesa. Claro. Eso A mí me entran a cotillear y luego llegan y dicen, tío, he estado como 5 minutos y no he entendido nada más que hola. Pues, o sea, a nosotros simplemente nos ha servido esto para que nos digan frikis y ya está. Y es como, bueno, pues vale, ok. Friki es una palabra muy bonita. Sí, a mí me da igual. Pero bueno, hay que decirla más. De hecho, yo creo que podemos entrar un poco dentro de, ya no solo del friki, sino el politoxi friki, porque veo que también os gustan videojuegos, sí. Todo el tema de componentes y demás. ¿Coleccionáis algo tipo Funkos o alguna cosita de estas? No, solo faltaba eso. Yo tampoco. También juré que no volvería a comprar un Funko y empiezan a sacar cosas del Baby Yoda, el Mandaloriano y demás, y bueno, pues al final acabas cayendo. Bueno, pues nada, vamos a volver. Que... Ay, perdona, que te iba a contestar, ay, estamos aquí. Ah, vale, dime. No, cuéntame. Que como has preguntado de los juegos, que a mí me gustan más los juegos pequeños, fillers o deck buildings, ¿no? Pues porque los podemos sacar hasta con los amigos que no juegan, ¿sabes? Se la podemos colar sin que se den cuenta. Entonces me suelen gustar más por eso. Pero en plan juegos grandes, yo diría más en plan tipo alquimistas o paladines, de estos que son así un poco más... Eurogames y juegos que funcionan bien a dos, porque claro, jugamos nosotros dos mucho. Claro. Entonces, claro. Pero tengo algunos juegos así más de... A mí me gustaría ya meterme en cosas de miniaturas y todo eso, pero claro, es difícil. Compró el Arcadia Quest, de hecho, y yo le dije, tú has comprado eso y yo no sé si lo voy a jugar contigo, ¿eh? A ver, podéis acabar muy enfadados y durmiendo uno en el sofá, os lo puedo asegurar. Porque... No, bueno, nos gustan mucho los juegos de puteo. Sí. Es que la Arcadia, mira, yo estoy jugando ahora con los chicos de Análisis Parálisis. Sí, sí, te hemos visto. Bueno, pues eso, ahí estamos de muy buen rollito. No sé si a lo mejor es el efecto cámara o qué, pero estamos de muy buen rollito. Pero en el club yo he visto verdaderas broncas, discusiones entre amigos y gente súper súper tranquila. Masnue, no sé si lo conocéis, que viene a veces al canal a hablar de Kickstarter. Este chico es la persona más bondadosa que os podéis imaginar y yo le he visto perder los papeles con el Arcadia. Por eso digo que tener cuidado el día que lo juguéis o si ya lo llevo, con mucho cuidado. Lo hemos probado y no ha pasado nada de momento. Bueno, pues y nada, todo eso. Bueno, y entonces me decía Sandy, creo que quieres ir un poquito más allá y meterte algo más en miniaturas. Sí, como rollo, bueno, tampoco nada complejo. El Arcadia fue uno de los primer paso y ahí se quedó. También, no sé, también quiero probar, como no hemos podido probar todos los tipos de juegos que hay, entonces, pues, realmente no sé dónde me sitúo yo. Así que, de momento estamos en juegos pequeños de puteo. Sí, estamos probando aún, o sea, aunque llevemos un par de años jugando, pero realmente estamos como empezando.
Claro, yo os voy a recomendar uno de miniaturas, entenderme, trae miniaturas, ¿vale? Vale. Pero es de cartas y creo que os puede ir muy bien. Y es, ahora que además lo ha anunciado Devir, y es el Clan Legacy, ¿vale? Que va a traer el deck building, va a tener un modo historia Legacy muy, muy chulo y tiene algo de miniaturas. O sea, no va a ser de pegarte de miniaturas, pero bueno, yo creo que ese lo podéis disfrutar mucho jugándolo a dos. Y si incluso con algún amigo más, que es bastante sencillo. Sí que es cierto que, no sé, ¿cómo andáis de inglés? ¿Bien? Él es inglés. Yo soy inglés. Ah, bueno, entonces sin problema. Te iba a decir que el único problema que tiene es que tiene bastante texto en la versión inglesa, pero bueno, lo va a sacar de Vir, esperemos que sin erratas, por Dios. o por lo menos que sean anecdóticas. Y bueno, pues eso, no lo perdáis si sale o si podéis haceros con una copia en inglés también, porque es un juegazo muy chulo. ¿Os parece que continuemos con la página? Vamos a ver. Claro, a ver, no sé ni por dónde estaba. Sí, no, seguimos aquí. Mira, reseñas. También tenéis hecho reseñas y por lo que veo tenéis un foro, ¿no? Pero a ver, si lo de las reseñas, tenemos dos de momento, ¿vale? Porque es que nosotros hicimos la web y fue lo típico, como que estás, como si estuvieras en el bar con birras y empiezan a venir ideas y vamos a meter esto y esto y esto y esto. Y claro, no damos abasto con todo. Claro, al final. Y por eso también hay un foro. Pero es que está muy bien, en serio, es una comunidad muy completa. Por ejemplo, la comunidad nuestra, nunca vamos a llegar a tener tienda, o eso creo, porque vamos, yo no veo a Javi Legacy haciendo temas de marquetería, ya os lo digo. Hombre, porque... pero vendiendo juegos que le tienen de Kickstarter, sí, ¿no? Eso es sí, verdad. Sí, yo creo que se debería hacer una sección donde pudiera colgar toda su basura o todas sus cosas. Y que vaya vendiendo directamente online. O sea, según va haciendo el programa, que lo vaya vendiendo. Porque que cambie ya la dirección antes de que lo envíen. Y que se lo envíe a otro, ¿no? Claro. Escucha, es un espectáculo. El otro día sale las... Lo estuvo comentando ayer, dice... sale la expansión ahora del Monumental. ¿Qué hago, George? ¿Lo vendo o me la compro? Digo, pues, yo qué sé, o sea, es que te has ido a los dos extremos posibles. Claro. Digo, yo voy a esperar, voy a leerla. Ayer ya estuve viendo y he decidido que no voy a entrar en la expansión porque es muy continuista. Y él directamente llegó y dije, va, lo vendo. Como lo tienes tú, pues ya jugamos con tu copia. Digo, vale, digo, pero entonces, ¿para qué te lo compraste? O sea, le ha dado una partida. A Javi le salen las partidas muy caras, pero bueno, él disfruta. Hombre, la verdad es que sí. Él disfruta con su compra y venta, así que... O sea, ayer dijo que iba a vender el Tider Blaze, ¿no? Antes de que llegara, sí. Y Sandy se metió conforme salió. Está súper emocionado ahí leyendo eso. Y yo y se quedó como hostia. Escucha, pues si no la... Pero tú has entrado entonces, Sandy, al Kickstarter, ¿o? En el Late Pledge. Ah, en el Late Pledge. Vale, vale. Te iba a decir, digo, si no te lo deja Javi a buen precio, seguro, ¿eh? Yo tengo aquí, por ejemplo, tengo aquí un Cure of Death, que creo que el juego andaba por los 140 euros, una cosa así, entre gastos de envío y demás. Jugué la partida con Javi y bueno, pues se lo compré por 80 euros al finalizar la partida. Oye, pues que nos envíe un mail con las cosas que le van a llegar y quiere vender. Claro. Venga, eso está hecho. Hay alguno ya el otro día que ha comentado que le iba a vender antes. Bueno, de hecho, el otro día sorteó un juego en el canal que todavía no le ha llegado, que lo había probado por TTS y al final decidió sortear. Bueno, a ver, vamos a entrar en la tienda, a ver qué cositas tenéis. Mira, vamos a ver los portallaveros estos del Root, que bueno, al final me habéis comentado que iba a haber unas sorpresas, unas exclusivas, sabéis que aquí nos encanta la exclusiva, pero luego aparte también tenéis una sorpresa relacionada con esto del Root, ¿no? Pero lo dejamos para el final, ¿os parece? Sí, como tú quieras. No, para el final, venga, que hay que mantener a la gente expectante. Vale. Bueno, ¿cómo se os ocurrió esta maravilla? Porque la verdad que es súper chula y súper original, ¿eh? Pues, de hecho, antes de hacer ese, hice el de... No sé si aún está también por ahí, el que es una casa con 5 meeples. Y... Sí, si entras en la pestaña de tienda, arriba del todo... Sí, bueno, le sale ahí, sí. Sí, no, la verdad es que eso fue una de las primeras cosas que hice y tampoco me acuerdo muy bien. Y era para el sorteo que hicimos al principio de inauguración de la web. A ver, la idea de eso era
que si tú lo comprabas, pues te podíamos grabar el nombre en cada meeple, ¿no? O tú los podías pintar cuando te llegara a casa, pues como en esta afición a mucha gente le gusta pintar, dijimos, pues a lo mejor... Claro, incluso o sea, con el color de meeple, con el color de meeple que sueles jugar. Este, por ejemplo, yo lo veo muy bien para clubs, ¿vale? Para la gente que tiene llave del club. Claro. Varias personas llegas allí, lo cuelgas y luego al irte sabes que la llave del color tal es la tuya, te la llevas y tal. Parece una idea muy, muy chula y muy original. Y el del Root, pues nada, o sea, sin palabras, ¿eh? El del Root tiene un acabado. Mira, mira, mira qué cosa más bonita. Y luego, hay un vídeo, pues, sí, puedes ponerlo si quieres. Lo que pasa es que no sé si... Espera, que le vamos a quitar para ponerle el audio. Vamos a ver. Pestaña de Chrome, porta llaveros de Root, vale, compartirlo. Tenemos aquí también. Ven. Chulísimo. Sí, imaginaros esto, me voy a referir ahora a los seguidores del canal. Imaginaros que por una locura le da a estos chicos por llegar y sortear este portallaveros, aquí en las cositas de George. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis del tema? Venga, escribid, dejarnos ahí unas cositas. Se ve buenísimo. Joder, que bien encaja, ¿no? Una pasada. Pues, estar atentos, estar atentos. Loren, tú no, que te tocan siempre los sorteos. Tú no. Tú como que no has oído nada. Y ahí dice por aquí, sorteo, sorteo. Bueno, pues vamos a esperar un poco al final del programa y a ver lo que nos cuentan estos chicos. Venga, vamos a ver más cositas. Bueno, tenemos aquí una copia, de todas formas, por si, sí, no sé si se ve. Pues espera que os pongo en grande. Ahí tenéis toda la... Ay, espera, que es que como va al revés, no me... Soy un poco yo... No, se ve perfecto. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Una cosa que no sé si has llegado a poner en la descripción es que... Ah, no. Que viene con... Para engancharlo. Viene con los agujeros para ponerlas esto y cuando os lo compren, pues incluirán los tornillos y los tacos. Sí, los tacos y las alcayatas estas, ¿no? Que se suelen poner. Pues nada, espectacular para la entrada de la casa o la habitación del jugón. Bueno, aquí le está gustando mucho a la gente. Dice aquí la teniente amistad, lo deseo. Muy chulo los llaveros. Tongo los miércoles también, dicen por aquí. Bueno, pues habrá que... Yo sabéis que no soy de tongo, que el tongo es Alberto y la zacatranca. Yo soy bastante legal en estas cosas. Pues nada, esperar al final del programa a ver lo que... Me acabo de mudar, George, me lo merezco. Guiño, guiño. Pues nada, a participar. La gata que ladra es Ana, la que nos ha hecho la página web. Es una amiga de Javi. Y bueno, pues parece ser que se acaba de mudar. Pues nada, participa, que igual te da suerte el tema de la mudanza. Bueno, seguimos. Quiero enseñar vuestra página de Instagram, donde imagino que también tendréis, vamos a ver. Creo que nos tienes a nosotros en esto, ¿no? ¿Cómo? Nada. Os tengo aquí compartidos. Bueno, que habéis jugado al Zumos, ¿no? Por lo que veo, al Ramen Fury también. Al Ramen Fury. Sí, vamos a subir vídeo o esta semana o la que viene. Mira, voy a estar atento porque lo he visto el otro día en tiendas y quería saber un poco de qué iba. Bueno, aquí veo efectivamente la Arcadia Quest. Es que esta foto la había visto yo ya el otro día. ¿Quién la pintó? Yo. Muy chula, ¿eh? Y esta, mira, pero yo pintaré otra y quedará mejor. Bueno, está bien. Mira, podéis sacar un debate sobre quién pinta mejor. Sacáis cada uno vuestras posturas y luego que el público decida. No, porque yo tengo una idea. A mí se me ha ocurrido una cosa y yo creo que quedará bien para hacer sombras. Y Sandy no está muy conforme. Pues nada, eso como mejor se puede saber es probando. Claro.
no vayas a hacer como Nancy de AP que siempre dice, sí, no, voy que... a pintar una, voy a pintar una miniatura, voy a pintar una miniatura. Y van pasando los meses, los años. Sí, qué rabia. En todos los directos pinta alguna, sí. Sí, si le lió a este, a Sergio, para meter, con lo de Lang, para, dice, te compro el libro de para las referencias de pintar, si pintas al menos una, y tampoco la pintará. Quiero verlo yo eso. Mira, yo por ejemplo este, el pelo pincho, lo pinté justo para la campaña de AP y la verdad que os ha quedado muy muy chulo, o Sandy, te ha quedado muy chulo. Gracias. No, de hecho, lo escuché que comentarios en Instagram que ese fue suele ser el primero que pinta la gente y que es bastante sencillo de pintar, es más fácil que otros y la verdad es que he pintado dos más después de ese y sí que creo que es el más fácil. Cuanto más detalles tengas y más grandes, es más fácil. Pero escucha, ¿te los compras a pares o cómo es esto? Okay. Ah, no, porque nos vino repetido. Que os vino repetido. Sí, me llegó el juego y me faltaba, creo que era Chrome o no me acuerdo cómo se llamaba. O no sé cómo se llamaba. Pero, y tenía ese repetido y nada, me enviaron otro, así que ese lo tenía repe. Fenomenal. Bueno, veo que aquí también que sois, que os gusta el planeta rojo, ¿no? Lo que pasa que es un juego mejor para jugar más gente y aún no hemos podido jugar con más personas. Como te hemos dicho, nuestros amigos no juegan mucho. Bueno, pero escucha, este es muy amigable, este juego. Es muy 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 sencillo de reglas y tiene una profundidad muy maja, ¿eh? Así claro, que... Claro. No, intentar... si se la jugaremos doblada, como siempre. Claro, si les hemos metido sides y todo, madre mía. ¿En serio? Pues entonces este entra como el cuchillo en la mantequilla. Este no, pero eso fue un error, que nunca más va a suceder. Con el side, normal. Sí. Es que, escucha, el side tiene una curvita ahí al principio, parece muy sencillo, pero todo el tema de que los tableros y que los tableros son asimétricos y todas las acciones que tiene puede llegar un poco a complicar. Sí. ¿No tenéis explotado en Instagram las cosas de la tienda, por lo que veo? Bueno, sí, que hay algunas. Ahí tienes un contador del Magic, luego también bajo otro contador. Y este del sushi, brutal, ¿eh? Mira, lo voy a poner en grande. Ese mirad cabe. Qué cosas hacen estos chicos. Eso cabe en la caja de Sushi Go. Sí. ¿En la latita pequeña? Sí, sí, que, sí cabe. Con el inserto también, ¿no? Con lo inserto y todo, que encajas, que cierra y todo. Justamente el problema que tenía el Sushi Go era que no tenía un contador de puntos. Luego, cuando sacaron el Sushi Go Party, sí que incluyeron ese tablerito con los peones, pero claro, que te vas de viaje no te vas a ir con el Party. Es mucho mejor llevar el Go. Pues nada, llegas aquí, entras a la página web de estos señores, Guerra de Juegos, y le das a comprar y ya lo tienes para irte a la playa, a la montaña o donde se pueda ir este verano atípico. A ver, ¿qué más cositas tenéis por aquí? Madre mía. Mira, aquí está el site con el que perdisteis a los amigos para siempre. Ya no les vais a volver a engañar. No. Y luego, ¿qué es esto? Que me ha llamado el otro día la atención. Así es el año pasado y este año también había un Kickstarter que se llama del juego Chai. No sé si sabéis cuál es. Chai Tea. Es de Chai. Este que es como de té. De té, sí, el chai tea. No me digáis que lo vaqueáis. Hay dos vídeos de cómo lo hicimos. Nos metimos en el para pillar, bueno, lo perdimos, no llegamos a tiempo, pero había una especie de late pledge raro y hablé con él esto y me pasó el PNP. Ajá, el print and play. Y nada, y lo hemos hecho. Y ahí... Bueno, te lo pasó, que lo pagaste. Que no te digo, toma, colega. Pero que hicimos dos vídeos de cómo hicimos el chai. De hecho, creo que tienes arriba, si vas al ahí, de los últimos... ¿Ahí está en medio eso, dices? No, arriba. ¿Esto puede ser? Sí, esto. Sí, ¿eso? Sí, esto. Todo eso lo hicimos. Joder, qué chulada. Y luego, ya casi un año después, si subes arriba, más de las últimas fotos que hemos subido... A ver si veis sigue subiendo, está casi... Bueno, esas son las fichas, pero dices las más arriba. Sí, sigue. Así que sube, sin miedo.
Vamos, es que no quiero hacer un Legacy que marea a la gente, le causa ataques epilépticos, porque vamos. Un poco más. Es... Ah, mira, esto no, eso es el posavasos. Sí. Que también tienen posavasos. Ahí, ahora, ahí, no sé. Ahí, encima del paladines. Eso. Madre mía, pero si habéis hecho hasta las tacitas. Sí. Oye, es un espectáculo. ¿Y las tacitas no las habéis puesto en la tienda? No, porque no salen a cuenta, ¿eh? Ah, vale. No, es que se ve un trabajo laborioso eso, ¿eh? Sí. Madre mía. Es que con el láser se puede hacer de todo. ¿Qué os pareció este juego? A mí me gustó. Sí. Pero sí que es verdad que a dos tienes que meter alguna modificación para que haya un poco más de variedad. Sí, porque juegan las cartas de cliente, van por tipos de té. Entonces, cada jugador tiene un color de té, si es rojo, azul, y solo entran esas cartas. Todas las demás cartas van fuera. Y sí que es verdad que todas las cartas rojas tienen como unas combinaciones más o menos afines. Sí, se repiten siempre los mismos ingredientes. Entonces, se te atasca el mercado, siempre no puedes... No sé, es que poco... esa misma sensación me dio a mí. Yo lo probé este año en Essen, que se lo compró Dani Marco, el chico de el cantante de Despistados, que vino con nosotros, es muy, muy aficionado a los juegos de mesa, y se lo pilló súper emocionado, por eso, por la estética, tal, 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 y jugamos la partida y nos fuimos poco a poco como deshinchando, ¿sabes? Como diciendo... Y precisamente era ese el problema que tú comentabas con el mercado, que muchas veces se quedaba estancado, se desatrancaba y era de una forma muy aleatoria. Y este año ha salido el Kickstarter donde podías coger la versión primera y la expansión. Siempre me quedará la duda de si la expansión arreglaba todo esto, porque la verdad que no voy a... Parece ser, porque la expansión son 5 losetas o algo así, es que no, para cada jugador, y es como una habilidad, ¿no? Creo, es que no lo he llegado a mirar bien. Supongo que será para arreglarlo, no sé. Pues yo creo que tuvisteis suerte no pudiendo entrar en el Pledge y cogiéndola siempre en el Pledge, porque además habéis hecho una labor chulísima de manualidad. Y bueno, pues no habéis hecho el desembolso, que no era barato ese juego, ¿eh? Creo que estaba en unos 60 o 70 euros. Sí, estaba, es que estaba la versión deluxe y sí que creo que estaba 60, 70. A ver, de todas formas, nosotros cuando jugamos a dos, lo que hacemos para que no nos pase eso es coger dos tipos de té, cada uno. Ajá. Entonces ya metemos de todo un poco. Sí, por ejemplo, si son... En la casera. Sí, es que si no pasa lo que estamos comentando. Mira, preguntan por aquí que si tenéis página web. Andrés, sí, tienen página web. Se llama guerradejuegos.com, ¿no? Entiendo, sí. A ver. Sí. Es que yo nunca miro el .com, pongo guerra de juegos en Google y sale directamente. Pero sí, la hemos estado enseñando. Puedes verlo luego en diferido, tanto en Twitch como en YouTube, por si te has perdido cualquier cosa. Bueno, pues eso, que estos chicos hacen de todo, que no solamente hacen lo del root y demás, que es que también hacen posavasos, y os lo voy a enseñar, ¿vale? Nos vamos aquí otra vez a la tienda. Vamos a ver, tengo el ordenador este que cualquier día va a estallar, porque tengo demasiadas ventanas abiertas, y ahora que ya hace calorcito, pues le cuesta arrancar. Venga, vamos a irnos a la tienda global, así ya para verlo todo. Vale, mira, aquí lo tenéis. Tenéis desde cajas y bandejas, donde vais a poder ver. Eso creo que es el del dinosaur este, ¿no? El de el Roland Wright del Draftosaurus, eso es. Sí. ¿Veis? Pues aquí tenéis las draft boxes para el Draftosaurus. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. 15,50. Mirad qué chulada. Con el detalle de la huella. Y ahí tenéis guardados todos los meeples. También están desmontadas, por si alguien es manita, si se atreve. Si se quiere montar, pues mira, a 9,50. Hacéis la manualidad y os ahorráis unos eurillos. Luego está la versión Javi, que... Él con tal de no montar, no pintar, no tal, o sea, y tenemos aquí a Jordi Asensi que puede dar fe de ello, ¿verdad, Jordi? Que le compra hasta las expansiones. Vale, más cosas. Contadores de puntos. A mí este me ha enamorado, del Star Realms. Quedó muy bien.
El de Magic no soy un magiquero, a Dios gracias, porque con el vicio que tengo yo al tema de las cartas y lo que me gusta abrir sobrecitos, estaría ya pidiendo limosna por ahí por las esquinas. Pero está online, ¿eh? Lo sabes, ¿no? O sea, ¿el Magic? Sí. Sí, el Magic Arena. Sí, lo que pasa es que yo soy muy de jugar cara a cara. En esta pandemia he descubierto el TTS, pero tengo que decir que me cuesta bastante. O sea, me gusta más, disfruto 100.000 veces más una partida de 20 minutos con otras 2-3 personas que pegarme un empacho de Magic Arena. Y es que además no he querido nunca ni probarlo ni acercarme porque me conozco. Y el siguiente paso es ir a la tienda y decir, ponme 2 cajas de esto, ponme una caja de inicio del otro y me gasto en un momento el sueldo del mes. Así que bueno, pero para los que juguéis a Magic, mirad qué pasada, qué bonito. Es que esto luego no hace falta ni barnizarlo ni pintarlo si no quieres, porque el detalle esté así de desgastado, espectacular. ¿No os habéis planteado? Bueno, lo mismo sí que lo tenéis, ¿eh? Porque no he podido ver todo, pero ¿no os habéis planteado sacar un vídeo haciendo justamente estas cosas de marquetería? El proceso de producción, por decirlo así. No sé si lo hemos llegado a pensar. Es que tenemos demasiadas ideas. Sí, hemos pisado el freno de las ideas. Si no... Os lo digo porque me parece una cosa súper interesante. Ver cómo trabaja el láser o cómo se va cortando y demás. Cómo se empieza. En el PNP de Chai hay 2 vídeos enteros de todo el proceso. Lo voy a compartir en Twitter y en Instagram para que lo vea la gente. Porque creo que merece la pena verlo. Luego estaba la... tenemos un vídeo del Jenga modificado. Ah, sí. Ajá. Que cogí el típico juego de Jenga y pues vi que por internet que había como convertirlo en un juego de beber. Entonces cada pieza que sacas tienes que hacer no sé qué. O tienes que beberte no sé cuánto, ¿no? ¿Sabes? Las típicas tonterías de verano. Sí. Y lo habéis hecho con láser. Dentro de cada ladrillito del Jenga lo habéis puesto el láser, ¿no? Luego en el mismo vídeo enseño a hacer transfers con imprimiendo en una impresora normal y pasando la tinta a la madera. A la madera. Ajá. Yo eso lo intenté hacer una vez con una caja para Arcan Horror LCG y he de decir que tuve un resultado no muy óptimo. Cogí un transfer de estos que se pueden encontrar en Leroy Merlin o en cualquier tienda de estas de bricolaje. Lo hice todo ahí con mucha ilusión, pero a la hora de quitarle el papel, que es, bueno, se hace una fotocopia, se pone con la cola esta de transfer y demás, y luego yo lo que hice fue esperar a que se secara y con agua ir quitando todo el papel. Pues me emocioné frotando y me llevé parte del logotipo de Arcan Horror y dije, zapatero, a tus zapatos, no te metas los zapatos. Ahí se acabó mi historia con el transfer y la madera. A ver, más cosas que veo por aquí, más llaveros. De Darth Vader, Mipel, espectacular. Mira la cosa más bonita. Jorasensi, tío, lo que hablábamos antes. Cualquier cosa de Star Wars nos mola. Tú mira, qué pasada. Y Darth Vader, yo tengo que decir que soy muy de Boba Fett. Y bueno, me gustaría verlo próximamente en la tienda y ahí estoy dándole ya al botoncito, ¿eh? Porque Boba Fett es para mí como una religión. Anotado. El Batman y el Pantera Negra, ¿veis? Aquí tenéis una hora ley. Este es el set de los tres, del Dark Mipel. El portacartas que habíamos visto antes y voy a dejar para el final los posavasos que Javi Legacy está entusiasmado con ellos y es que son muy, muy buenos. ¿Sí? Sí, sí, Javi estaba flipado con los posavasos. Mirad qué posavasos del azul, esto es una maravilla. O sea, tú imagínate, traes a tus amigos a jugar a casa a un azul y encima le pones la bebida encima del posavasos este. Pues es que, escucha, es que... Esto es el grado de luxificación máximo, no se puede luxificar. Y luego a mí se me ocurre además una buena idea para dejarlo como luxificación del propio azul. Porque si os dais cuenta, el tablero del azul son estas losetas. Ah, sí. Son posavasos también. Por eso te digo que es que me parece también una opción de luxificación para el azul chulísima. Tener que utilizarlo como posavasos, como tal. Y luego, bueno, claro, aquí mi favorito es este, por supuesto. El deck building
Por supuesto, el Deck Building Boss. Aquí está el Deck Building Boss. Este va a caer, este voy a hacer un pedido, ¿eh? Este tiene que estar en mi casa, que cuando me voy a espero mudarme dentro de relativamente poco tiempo, y esto, bueno, pues va a quedar de lujo en mi casa. Y bueno, aquí tenéis también un apartado de novedades, y ahora sí que os voy a dejar que deis las exclusivas. Sí. Bueno, vale, pues, ¿por cuál quieres empezar? Os dejo a vosotros, ya os he dicho, estáis en vuestra casa. Vale, pues sí, un segundín. Si queréis podéis compartir la pantalla. ¿Dónde estabas? No salgas porque ahora lo publicamos. Y sí, lo vamos a publicar ahora mismo. Vale, perfecto. Quédate donde estabas, que en teoría, o sea, te avisamos cuando esté. Publicación en el momento. Bueno, venga, vamos a compartir pantalla. Bueno, esto es lo que tiene el directo, que a lo mejor sale mal. No pasa nada. Mira, mientras voy a ir comentando un poco. Sí, que tú comenta. Está diciendo por aquí, gremio de mecenas, dice, pero George, ¿qué más les quieres a tus amigos? ¿Invitarles a jugar al azul? Bueno, hombre, a ver, hay que jugar de todo. No todos son jugones de culo duro, compréndenos. Hay que proponer todo tipo de juegos. Dice que pongáis la dirección a la página. Mira, la voy a poner yo. Espera, la voy a poner aquí en un banner para ponerlo aquí en grande, ¿vale? Bueno, vamos a poner http://www.guerradejuegos.com. Vale. Venga. Bueno, cógelo. Ahí tenéis la página web donde podéis encontrarlo. Y bueno, pues, ¿qué voy a novedades directamente en tienda? No, eso no. Sí, a novedades. Vamos a ver. O sea, en tienda donde estabas. Sí. Novedades. Ah, sí, mira, ha salido bien porque ya hay un número 2. Eso es que habéis añadido algo. Sorpresa, tarata. ¡Juegómetro! Espectacular. O sea, esto ya el nivel lo sube, ¿eh? Porque se había hecho el típico de los contadores de... A ver, que lo quiero poner en grande. Se había hecho el típico de los contadores. Madre mía, que se me apaga la televisión. Dame un minuto, ¿eh? Ir explicándolo si queréis, os dejo. Cosas del directo. Pues, a ver, se llaman game trackers, ¿no? Sí. El típico game tracker que hay por ahí, pues lo hemos cambiado un poco. En vez de tener el MIPEL ese que va avanzando según el juego que has jugado más, pues estos son fichitas como un poco como el Conecta 4, ¿no? En plan de que vas tirándolas y vas subiendo el... Se va calentando. A ver qué juego es el que más juegas. Ya, para Terraforming es brutal. ¿Se puede borrar luego esto que estamos viendo en pantalla? Sí, con acetona. Ajá, fenomenal. Si quieres, hay un vídeo debajo que también dura unos cuantos segundos, por si lo quieres poner y así veis. Venga, pues espera, que lo voy a compartir otra vez porque hay que hacerlo compartiendo el audio. Y vamos a ver. Compartimos la pestaña del juegómetro. Vamos a ver el vídeo. No sé si lo hago grande, ¿se sigue viendo? A ver. Supongo. ¿No? Ah, no me deja poner la pantalla completa, hay que verlo así.
Pues sin palabras, espectacular, en serio, ¿eh? Yo estoy muy orgulloso, ¿eh?, de contar en el panorama nacional con gente como Guerra de Juegos, Fran de Hobby a Escala, los chicos de BG Expansion, el chaval este de Barcelona que también he sacado algunas cosas que vende por Etsy. Es que me parece flipante. Y además lo bueno que tiene es que yo hablo aquí de todos vosotros porque además no os cruzáis. Me refiero a que cada uno tenéis ideas originales propias, no hay copieteo como puede pasar en otras... En Etsy, tú te metes en Etsy y hay gente que fusila las ideas de otro por aquí y por allá. Y me parece súper original y bueno, pues es, ya te digo, me siento orgulloso que haya en España tanta gente que estéis colaborando en este mundo de luxificar juegos, que a mí es algo que me fascina, ¿eh? Yo no soy capaz de tener un juego que me guste y sabiendo que hay componentes para mejorarlo, de no llegar y coger y mejorar ese juego. De hecho, hay muchas veces que incluso le empiezo a dar yo la vuelta para intentar luxificar mi propio juego de manera básica. Yo ahora estoy dándole la vuelta para luxificar el DC Deck Building y quitar los standees y intentar meter figuritas. Entonces, me tengo que buscar, no sé si a lo mejor con Legos o con cosas del Heroclix, pero me tengo que hacer con los 4 o 5 personajes porque eso se tiene que jugar con figuritas. Pues nada, chulísimo, de verdad, me parece brutal y súper original lo de los termómetros para ir... Mira, aquí os están dando la enhorabuena. Imagino ¿ha gustado? Que veis sí, no sé si veis el chat, ¿no? Imagino no, que no, o sea, no vemos los comentarios. Ay, pues no sé por qué no... Bueno, pues lo voy sacando ¿tenemos aquí que pinchar nosotros en Live Comments? Le das a Comments y te aparece. ¡Ah, vale! Ahí los podéis ir viendo todos. Dice que gran trabajo, enhorabuena, la verdad que chulísimo. De las mejores tiendas por originalidad sobre todo. Curradísimo. Lo del imán, o sea que... se puede contemplar, sí. ¿Lo del imán qué? Para pegarlo en la nevera. Ah, también, sí. Bueno. Viene con imán para pegarlo en la nevera. Pues sí, claro, sí. Es una... Bueno, si queréis también, no sé si comentar un poco el producto, porque no sé si en la... Claro, ah, sí, bueno, al menos esto, ¿no? Sí, el tema del juego, lo que tenemos aquí, el juegómetro, sí. las cosas estas... Espera, que os pongo en grande. Ahora puedes salir. Sí, las piezas estas vienen con la maderita esta que... Nosotros tenemos grabado el nombre del juego, ¿no? Pero que, como habéis visto en el vídeo, también podéis poner imprimir la forma esta en cartulina con el juego y tal... Y nosotros con cada uno de estos van a venir 5 de estos de madera para que tengáis ahí para hacer de fondo por si escribís con rotulín negro. Sí, bueno, y también si nos decís 5 juegos, o sea, quiero decir, cuando se haga el pedido eso ya está todo puesto, que si nos dicen los 5 juegos se puede grabar el nombre, que no hay problema. Y estamos valorando hacer packs de vender. Las fichitas estas en plan, pues quiero estos 10 juegos, grábamelos, tal. Y luego también más adelante estaba pensando yo, dándole vueltas, lo de las fichas rojas, o sea, porque es un termómetro, pero luego al igual quieres poner además para ver quién ha ganado esa partida ese día, pues que cada uno tiene un color y vender packs de fichas de diferentes colores. Pues mira, hoy he ganado yo, tal. Así ya el pique en una pareja. Mira lo que te iba a decir, es no solo el juegómetro, sino que pasaría a ser también el picómetro, ¿no? El divorciómetro. También. Joder, pues la verdad que me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Fíjate que a mí todos estos que iban saliendo de Meeples, Fran de Hobby a Escala, no sé si conocéis su página y conocéis un poco lo que hace. Sí, yo he visto cosas porque los veo también, lo he visto tú en tu directo, porque he visto alguno, y también en mi pletopía también lo sale y tal, y he visto cosas, sí. Pues la verdad que a mí me gusta bastante las cosas que hace, pero justamente estos de los Meeples no me acaba a mí de convencer, o sea, está chulo, pero no es algo que digas, me flipa, en cambio este me parece súper original, súper original. Yo he visto el nuevo que ha sacado, que es bueno, creo que sí, es más nuevo que tenía, creo que es con pizarra, y eso lo veo más, sí, más, eso lo veo más, como más,
usable, por así decirlo, porque ya coges una tiza y es más fácil de usar. El otro lo he visto un poco aparatoso, que este también parece, creo que es un poco aparatoso, pero bueno, ya... ¿Y tenéis ya cosas en mente de que estén ahí en postproducción o en preproducción y que eso vais siempre sacando? Hay. Sí, sí. O sea, que estáis siempre. Ahí ya... Este confinamiento os ha servido, ¿no?, para sacar ahí nuevas ideas. Sí, no, y de antes, lo que pasa que al final es mucho ensayo-error y sí, ver que claro. Ahora con el próximo, porque ahora vamos a publicar otro, no sé cuándo. Sí, tenemos la última cosa así ya de novedad para enseñar. Ah, que hay otra más. Sí. Madre mía. ¿La habéis subido ya a la página? No, ¿lo ponemos? Sí, sí, claro. ¿Le damos? Sí, sí. A ver. Dice por aquí, dice, la máquina láser va a echar humo. No, echa humo. Echa humo, sí, sí. No veas cómo huele cuando está en marcha. Ya está. Mira, dice, una ideaza, te puedes coger con la family o el grupo de juegos y elegir 5 hasta que se completen las partidas. En mi casa se quejan de variar mucho los juegos y con esto valdría para contentarles. Gran trabajo. Pues vamos a ver, vamos otra vez a la pantalla. A ver, ahí la tenemos. A ver, ¿cuál es la nueva novedad? Creo que tengo que refrescar. A ver. ¡Sí! ¡Oh! Es Arkham Horror. Ya verás cuando vea esto mi amigo Javi. ¡Uf! Madre mía. No hablo de Javi Legacy, hablo de Javi, un amigo nuestro que juega mucho a juegos de Arkham Horror. Oh. Espectáculo, qué espectáculo. Mira, mira, mira. Eso ¿cómo se llama? El material este plástico. Metacrilato, vale, espectacular. Y le habéis metido el láser al metacrilato con los diferentes personajes del Arkham Horror LCG. Los 5. Sí. Los 5 tenemos... iniciales, ¿no? Ah, claro. Sí, y luego la idea es sacar más de las partes de arriba de metacrilato. La base tiene un esto, ¿cómo se llama? Un LED. Y así por la función esta de. Ahí, lo voy a poner en grande. Aquí lo veis. Cuenta, Sandy. Sí, que para. Porque en el juego este es para el LCG. Sí. Que la cartita esta que sabes que tiene. Que está en blanco y negro y está en color. Para saber quién es el jugador activo, es cuando descansa y todo sí, el rollo ese. De girarlo, sí. Pues yo pensé, la idea esta de los. Porque vi que te habían sacado también en Etsy que habían sacado standees de los personajes, ¿no? Pero en metacrilato de colores. Y yo pensé, ¿cómo lo ponen para cuando no se está usando, cuando debería estar en blanco y negro? Sí, lo tumbas o algo así. Pero yo pensé, pues estaría guay hacerlo que se encendiera y se apagara la luz. Y así, cuando está activo, está encendida. Y o sea, que hay una pila debajo. Sí. Sí, tiene el típico botón de onio. Si quieres... Yo me estaba preguntando a mí mismo y decía, ¿por qué uno luce y el otro no? Y es que claro. Tenía un... Tiene debajo, no sé si se verá. Claro. Ah, ¿no? ¿No hay vídeo? No, de este no nos ha dado ya para tanto. Pero si quieres, a ver, vamos a apagar la luz en un poco. Pero voy yo. Si pero quieres. Bueno, enséñale lo de debajo si quieres. No, pero se ve bien, se ve bien aquí. Aquí abajo está la... A ver, espera, que os pongo en grande, porque si no, no... ahora, ahí. Está, que tiene el botoncito debajo. Sí. No enfoca, sí, ¿no? Apagado. Apaga ya lo que dice por aquí, dice, take my money. A ver si puede... Voy para el otro lado. Vamos a probar a ver si... para que se note... No sé si se nota la diferencia, ¿ves? Sí, se nota, pero vamos, claro que se nota. Espectacular. Ponle otro. Y claro, pues como son las chapas intercambiables, pues nada, simplemente es cambiarle la esto. Uy, a ver. Ahora luce. Ahí, perfecto.
Joder, qué originalidad, tío. Pues nada, y eso es la idea y... No, pues muy chulo. Mira, a mí se me ocurre jugar a este juego en la típica mesa para juegos con los LEDs así muy tenue. Y luego la música está de fondo para crear ambiente. Y estos marcadores, por decirlo así, que lucen. Y es que creo que mejor experiencia no puede haber, ¿eh? Porque mira, yo juego personalmente con mis amigos con las miniaturas pintadas de las mansiones de la locura, que como comparten personajes, lo que hacemos es eso. Mi amigo Javi las ha pintado todas y tal. De hecho, ahora con la pandemia se ha pintado el set completo, ya para la próxima campaña ya lo tenemos todo preparado. Pero claro, es que esto ya es una subida de nivel, tío, el de encender y apagarlo en función de que esté activo o no, que hay veces que se te olvida, ¿eh? Nosotros jugamos con las miniaturas, si no las tumbamos, hay veces que se olvida si alguien... Usamos a veces unas monedas de Chulu que las giramos y las ponemos por el símbolo de Chulu cuando hemos actuado y por el símbolo arcano cuando estamos todavía activos. Pero claro, esto ya es un nivel superior. Pues mira, aquí lo voy a poner otra vez para la gente que no lo haya visto. Espectacular este set, ¿vale? De Standees para Arcan Horror LCG con luz. Y entiendo que iréis sacando eso, más personajes, ¿no? Porque claro, vas sacando personajes de 5 en 5, ¿no? De uno de cada color. Y pues a ir haciéndola esta. Entonces, una vez, si compras el set con las dos bases, porque pensamos que máximo jugadores por caja son dos. Entonces, pues con dos de estos te sobra. Y luego ya la compras esto, que esto es nada, y ya pues te los intercambias y ya están. Bueno, pues nada. Todos los fans de Arkan, os quiero ver ahí entrando como locos a vaquear, ¿no? A directamente a comprar. Al botoncito. Pues nada, chicos, ¿qué teníamos también para el final? ¿Que va a haber al final sorteo? ¿Que esta gente está...? ¿Va a haber sorteo del root? Sorteo de portallaves de root. Yo creo, se me ocurre, que como los dos estamos en Instagram, ¿qué mejor opción que hacer el sorteo, dar tiempo a toda la semana para que la gente participe? Mañana lo comentaremos también en el Rincón Legacy, y quiero enseñar algunas de estas cositas. Mañana les voy a meter con calzador una mini sección de las cositas de George y quiero comentar esto. Entonces, ¿qué os parece? Todos los que estamos hoy aquí, ir comentándolos con vuestros amigos y demás. Sorteo la semana que viene, en las cositas de George, este portallaveros de root para todos aquellos que no hace falta que tengáis el root, ¿vale? Porque entiendo que esto se puede disfrutar no teniendo el root. Que subáis una fotografía a Instagram etiquetando al Rincón Legacy y etiquetando a Guerra de Juegos. Tenéis que estar suscritos a ambos canales en Instagram y tenéis que subir una fotografía libre albedrío, o sea, lo que os apetezca, un juego que os guste mucho, una partida al root, el peluche que sacó Dos Tomatoes sobre el root, una foto de tu perro, un mapache en el bosque, lo que queráis, o sea, es totalmente libertad, pero tiene que haber fotografía etiquetándonos a Guerra de Juegos y al Rincón Legacy, y además estando suscritos a ambas cuentas de Instagram, ¿vale? Sobre todo, y lo digo abiertamente, hay que fomentar el uso de Instagram, porque en Twitter hay muchos rifirrafes y a mí me parece mucho más bonito. Últimamente está apareciendo cosas muy chulas en Instagram. La gente sube fotos muy bonitas. Yo solamente sigo en la cuenta mía del Rincón, solo sigo a gente de juegos. Y es una pasada llegar, entrar ahí y empezar a ver miniaturas pintadas, fotos. Así que venga, animaros con el Instagram. El de Guerra de Juegos os lo voy a enseñar ahora. Vamos a ver. Pues no os lo voy a enseñar porque lo he quitado. Pero bueno, espera, ahora. Escucha, vamos a ir al nuestro, al del Rincón, y lo buscamos desde aquí, ¿vale? Guerra. Creo que es Guerra de Juegos, ¿no? Ya está. Sí, Guerra de Juegos. Arroba Guerra de Juegos. No Guerra de Mitos, recordad. Guerra de Juegos bien, Guerra de Mitos no voy a decir mal, pero sí. Es una pequeña guerra que tengo interna. Ya me entenderéis. Bueno,
Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿veis? El canal de Guerra de Juegos, le dais a seguir, ¿vale? Mira, lo voy a hacer en directo. Seguir, yo ya puedo participar, ¿vale? Y nada, compartís la fotografía etiquetándonos y puede ser vuestro la semana que viene con Alexa mediante, que sabéis que yo soy de hacer los sorteos con Alexa. Y nada, bueno, no sé si queréis quedaros al sorteo, estáis invitados. No, veremos, pero no participaremos. No, pero me refiero ahora al que tengo del Némesis, que si queréis quedaros, estáis invitados a... Ah, no, pero que tenemos una cosa más. Ah, que más cosas todavía, pero madre mía. A ver, venga, cuenta. No, pero a ver, esto no es ningún producto. Esto es que queríamos daros un código de descuento para tus seguidores del 10% en la tienda. Joder, pues mira, chicos, aprovechar que tú verás, se os queda esto del Arkham baratito. Vamos a ver, espera, que voy a quitar la pantalla y lo vemos y hablamos así en grande. Pues cuéntanos. Nada, que el código simplemente cuando vas a hacer la compra pone insertar cupón o algo de eso y simplemente escribiendo Legacy en minúsculas. Legacy en minúsculas. Vale, pues mira, voy a crear mañana para el Rincón Legacy, voy a crear una imagen con nuestro logotipo, la página web y demás, y el nombre del cupón. Me lo apunto aquí, el cupón es Legacy en minúsculas, tomar nota los que ya estáis ahora viéndonos en directo, y bueno, que sepáis que contáis con un 10% de descuento en la tienda de estos chicos. Que como habéis visto, más originales no hay. Estará activo hasta final de mes y lo pueden usar todas las veces que quieran. Quiero decir que no es de un solo uso. Vale, eso... fenomenal. O sea, que lo tenéis hasta finales de junio. Sí, ¡correr, insensato! El día uno... ¿Y ya está? ¿Ahora ya sí que? El día uno lo desbloquean. Dicen aquí el Rincón Influencer. Madre mía. ¿Cómo se nota que son...? ¿Cómo se nota que son amigos? Pues nada, chicos, un placer teneros aquí hoy. Me ha hecho mucha ilusión, además, inaugurar esta sección con vosotros, porque eso me parece súper original todo lo que hacéis. Estaré atento a vuestra página para ir sacando todas las novedades que vayáis sacando, porque sabéis que a mí me gusta sacar todo lo nuevo que aparece en el mercado sobre luxificación. Y bueno, que sepáis que aquí cuando queráis, o sea, podéis venir, me mandáis un mensaje, oye George, que nos pasamos esta semana un ratito que hemos sacado esto. Y os venís, vale, y lo presentáis aquí en directo, que aquí las exclusivas nos encantan, ¿vale? Estupendo. Pues nada, chicos, un placer y bueno, voy a hacer ya el sorteo del Némesis para despedirlo y pues lo dicho, un placer y estáis invitados cuando queráis, ¿vale? Ha sido un placer también. Muchas gracias. Un beso. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Qué majetes estos chicos, ¿eh? Y además, mira, un cuponazo de un 10%. Dice Loren, enhorabuena por los invitados. Me ha encantado. Ellos tienen un nuevo seguidor. Pues mira, Loren, que es un tío también muy majete y un suertudo, seguro que le toca los llaveros, ¿eh? No sé para qué participáis los demás porque Loren tiene una flor en el S. Bueno, venga, pues que estéis aquí aguantando todos porque va a llegar ese sorteito, ¿eh? Y bueno, pues vamos a irnos a la página web de BG Expansion. Vamos a ver. Venga, BG Expansion. Nos voy a enseñar las novedades que sacan también. Y es que lo que he dicho, estoy orgulloso de todos estos creadores nacionales de componentes luxificados para juegos porque le dan sopa con ondas a los americanos, a los chinos y a todo lo que se ponga por delante. Y es que mirad lo que ha traído también BG Expansion, estos soportes de contador de días para el Too Many Bones. Tú mira qué chulada. Para poner la ficha ahí encima. Y mirar luego también estos soportes para el track de Closepie. Que ya no te tienes que andar comprando las miniaturas que te valen $60. Aquí lo arreglas, mucho más económico. Este pack para Russian Railroads que me dicen, me comentan y me rumorean que a lo mejor si eso, un día de estos, se puede sortear.
aquí en el canal también, no sé. Me lo dicen, sí, de acuerdo. Vale, otra cosa nueva, Mice and Mystics. O sea, tener esas miniaturas tan bonitas pintadas y no tener este pack lucificado, es que no tiene perdón de Dios, ¿eh? O sea, que 21,95 puesto en casa. Y para el Gaia Project, bueno, este juegazo de euro, que con esto pues le quitas un poco ese pozo de maderita y lo conviertes en una cosa más amilitrasera, ¿vale? Con alma de euro, desde luego, pero tú mira qué bonito queda esto. Y más novedades, bueno, este que creo que ya lo hablamos en su día, que son los tokens estos de Root para los córvidos. Bueno, pues nada, ahora ya sin más dilatación, nos vamos a sortear este pack del Némesis, este Rewind, ¿vale? Gracias a Cone, que se llevó la flor la semana pasada. Esta semana, perdonadme, pero estoy tan emocionado con estos chicos de Guerra de Juegos que no va a dar tiempo ni a palitos, ni a flores, ni nada. Pero prometo que la semana que viene el palito va a venir fuerte, ¿vale? Bueno, pues mira, aquí vamos a ver todas las personas que han entrado, que son todos los que están etiquetados. No ha participado nadie más durante la grabación del programa, así que tengo preparado un Excel donde están todos los que han participado. Lo voy a compartir para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Ven aquí, tenéis sorteaco, palito doble para la semana que viene, efectivamente. Pues mira, vamos a compartir. Vamos a ver. Todos los participantes, aquí los tenéis. Eduardo Castilla Ruiz con el número 1. Pedro Domés con el 2, Chef Mipel con el 3, Schumberg con el 4, Nacho G85 con el 5, Saruca Melo con el 6, Lesval con el 7, Rubén Gutiérrez con el 8, Israel González con el 9, Picolop 85 con el 10, Baquetas con el 11, Adrián SJ Valera con el 12, Álvaro G86 con el 13 y Mipel Rojo con el 14. Así que nada. Alexa, dime un número del 1 al 14. 5. Pues el 5, Nacho G85 es el ganador. Aquí lo veis. Nacho G85, que vamos a ver. Vamos a ver lo que ha ganado. Me lo voy a apuntar porque a mí estas cosas luego. Vamos a ver con qué imagen ha subido. Que a mí sabéis que me gusta. Pues, sacáis una foto para participar, pues qué menos que enseñarla. Y vamos a ver. Nacho G85, que es el número 5. Creo que es este. Ah, no, este es Israel. Bueno, pues vamos a verlas todas, ¿no? ¿Qué os parece? Mira, Schumber. Bueno, hay una anterior, perdonad. Chef Mipel, desde Sevilla. Schumber. Y Nacho G85, pues mira, macho, me alegro porque además me parece súper original esa foto de la caja del Némesis con el alien ahí sentado en el con la consola, con la Switch, en el trono de hierro, ¿vale? Y enhorabuena, tío, porque, bueno, pues muy chulo. Le voy a dar aquí a guardar, como que te ha tocado a ti. Y bueno, pues nos pondremos en contacto con los chicos de BG Expansion para que te lo hagan llegar. Así que nada, enhorabuena, Nacho. Y bueno, pues ya sabéis, este programa se nos ha ido un poco de tiempo. Pero bueno, estoy encantado de porque los chicos que han venido de Guerra de Juegos, aparte de majísimos, han enseñado unas cosas espectaculares. Y dice aquí Luis, dice, enhorabuena Alexa, me debes una. Enhorabuena sin mayúsculas. Bueno chicos, a ver, va a haber más sorteos, no os preocupéis. La semana que viene, alguno de vosotros os va a tocar seguro el portallaveros del Root. Y
por favor, animaros a participar. No hace falta que tengáis el run ni nada. Animaros, entrar en Instagram, compartir fotografías, etiquetarnos. Y también quiero decir que para mañana, no quiero dejar pasar de comentarlo, sorteo exclusivo para suscriptores Twitch Prime, es decir, toda la gente que sea suscriptor, no vale conseguirnos. Va a haber sorteos también para solo seguidores y sorteos para suscriptores. Este Maracaibo creo que merece la pena. Lo ha donado Dracotienda y mañana jueves 18 a las 10 de la noche tenéis la opción de ver al Madrid o tenéis la opción de entrar y participar en este sorteaco del Maracaibo. Yo, vamos, no me lo pensaría dos veces. Y nada, pues mañana estaremos aquí toda la tropa. Comentaremos partidas que hemos tenido en el fin de semana. Y bueno, también recordaros, mañana sacaré el cupón de los chicos de Guerra de Juegos. Hoy os voy a enseñar el cupón de Fran de Hobby a Escala. Cupón de descuento del 5% en toda su tienda. Y como aquí es a gusto el consumidor, la semana pasada me comentaba Fran que había un seguidor que le había llamado la atención porque había preguntado que si se podía sacar una caja para el regreso a las campañas, el regreso a las diferentes campañas. Son estas expansiones que sacan de fin de campaña para poder volver a jugar la expansión y guardar todas las cartas. Bueno, pues dicho y hecho, Fran se ha puesto a la carga y nos ha sacado este inserto de cajas de regreso al Arkham Horror LCG por 10 euros, espectacular el precio. Y aquí podéis ver el tamaño para poderlo incluir dentro de esta caja de la expansión alargada, donde tener toda la expansión de la campaña ordenada y colocadita. Por 10 euros, yo me lo guiso, yo me lo como. Espectacular. Y aparte de esto, está empezando a trastear, que es una cosa que me tiene también muy ilusionado, con los dados impresos, con colores. Tengo una ganas de ver cómo le queda la prueba de impresión de los dados de Destiny, porque me voy a hacer alguna bizarrada, seguro. Es decir, imprímeme un Baby Yoda, imprímeme un Mandaloriano, imprímeme una carta que sean los calzoncillos de Darth Vader, te lo haces proxy y pones en la carta, en el dado, el calzoncillo de Darth Vader. Pues qué genial. Dice, le han quedado genial, le ha quedado espectacular. Y me pone aquí, ha salvado a mi pulcela. Sí, macho, el Celtiña, vamos muy fastidiados, pero bueno, eso para otro programa. El dado del palito y la flor, pues puede quedar muy chulo, ¿verdad? Mira, le voy a decir que haga y voy a jugarlo random. Lo tiro el dado y si sale palito, doy palito. Y si sale flor, doy flor. Y así todas las semanas no tengo que hacer las dos cosas. Mira, buena idea, Alfred. Me parece, mira, aquí también lo dice Jora, si un dado con palito y flor lo feo, se tira y a ver lo que toca. Me parece muy, muy buena idea. Además, todos los días tengo palitos, hace falta, ¿eh? Eso sabéis que rápido sacamos la estaca. Pues nada, chicos, hemos llegado al final, 1:40 de programa, espectacular, recomendar visitar la página de Guerra de Juegos y pues nada, la semana que viene nuevas cosas, no faltéis mañana en el sorteo y nada más, hasta la semana que viene, chao.